Venga, pues, según on, eh, así que ahora iré a Eturre Gire en Prensa Recuarekin, leen eh, Euskara Seguin Godugu y Anire, Vale, listo. Eh, Apairaya, según on, bueno, hemos dado tal de aviar con Eurketari Egunon, e, bueno, e, aste hau gogorra, gogorra da, ba, bueno, bai alde batetik e, aste artean levanteren kontrako partidua izanagatik e, eta, eta bihar Real Madridien kontra e, jokatuko dugulako, e, baina bueno, taldeak e, denbora izan du ondo rekuperatzeko, ez da bardina e, iru egunetan jokatu behar duzunean edo lau egunetan, e, alde, bat, e, alde fizikotik. E, egia da, ba, ba, bueno, normalean talde horiek <coughs> e, plantilla oso luzeak dituzte eta hientzago errezago izaten da e, e baina bueno, guk ere denbora izan dugu e, eta bueno, Levanteren kontrako partida ere e, aztertu dugu eta eta bueno, ea kapaz garen e, Real Madriden kontra, ba bueno, aukera gehiago izateko irabasteko. E, aurkaririk zaienetakoa, <coughs> e zelan aurre ikusten duzu partidu hori, zein da zuen plana? Ba, egia da, ba, bueno, beste komentatzen gen duen, ez? E, Barcelona ba, bueno, argi dagoela dala e, favorito e, txapelketa guztietarako, baina badaudela urten beste bitalde, et, Levante eta Real Madrid, ba, ba, bueno, beste talde, gainetik ere badaudela, ez? E, E eh, azkenean Real Madridek adibidez el eh, Liga soilik Barcelonaen kontragaldu du eta berdinketa lortu duen bakarra eh, Levante izan da eh, Real Madriden kontra. Orduan, ba bueno, argi dago eh, talde hoiek eh, gero eta potentzial handiagoa dutela urtero urtero. E, baina bueno, o sea, jakinda e, ba bueno, zelako e, zailtasuna duten partidu hauek, nik uste e, ba sentratu bar garela, e, ba bueno, hiru edo lau aspektutan non, non ba, bueno, aukerak izan alditugun eta eta gero ba azkenean e, partidu batera ba, ba bueno, konfiantza izan behar dugu emaitza on bat lortu aldugula. Eta hortarako Erasoan batez ere egin behar duzu, edo azpimarratu behar duzu, ezta? Bai, a ber, e, alde batetik argi dago talde horien kontra oso ondo defendatu behar duzula, ze azkenean, ba, bueno, edo zeinak atxe badakizu bueno, zer gertatzen den jokalari hain e, ba, bueno, potenteak aurrean dituzu nean, baina ia da ere, azkenean partioa irabazi nahi baduzu, ba, bueno, erasoan ere e, aukerak egin behar dituzula, ez? Argi dago talde hoien kontra ez, ez duzula aukera askorik egiten, baina aukera hoiek aprobetsatu behar dituzula eta aprobetsatzeko aukerak egin behar dira, ez? E, adibidez, beste egunean lebanteren kontra, ba, komentatzen gendun, ez? Sei kornerratera genituen, uste dut lau falta eta eta sentsazioa esan, ez gendula minik egin e, akzio horretan eta taldea adibidez pasan urtean, e, e abepetan oso oso e, ondo e, egon zan eta pilo gol sartu genituen, ez? Eta, eta hori berreskuratu behar dugu, ze azkenean eh eh bueno bai edo bai faltetan e, ez da ingarrantzitsua taldeen potentziala e, oso konkretua da golpeo bat, erdiraketa bat eta eta nola erasotu baloia eta gero golpeo eh eh e, bat egin. Orduan eh oso akzio eta konkretuak dira eta ai, e, talde horien kontra aprobetsatu behar da. Adibidez, beste gunean alabezek Real Madrid e, horrela egin zion min, e, gol bat sartu zion e, corner korner batean, eta gero e, pare bat aukera izan zituen ere falta lateraletan, eta gero argi dagoie e, asko erasotzen duten taldeen kontra, e, transizioak aprobetsatu behar direla. E, lehenengo bueltan e, bueno, e, uki genituen bizpairu aukera, e eh, horretan se azkenean ba Real Madridek jende askorekin erasotzen du Eta, ba, bueno, e, baloia berreskuratzen dugunean, argi izan behar dugu, oso bertikalak izan behar garela, eta, eta bueno, min egin behar diogula Real Madrid horrela, eta gero baloiarekin ere ausart izan, lehenengo e, bueltan ere nik uste ausart izan ginela haien kontra, ia da, gero, e, utxe, akatxe, potolo bat egin genuela lehenengo golean, eta partidua e, ordura arte ba, oso parekatuta zegoen, baina, baina, bueno, partidua irabazi nahi baduzu, e, talde hoien kontra ere ausart izan behar zara. Iraia, ja, koparen inguruan ere galdetu nahi dizut, e, ez dakit igual e, kopaan aurrera jarraitzeak pizkat e, bultza emozionala ematen ari dion taldeari, ala ez? Eta, eta bestalde, zer suposatzen duen oen, ba, Barcelona txapelketa hortatik kanpo gotea? E, egia da, azkenean e, ligan murgilduta gaudela eta, eta, bueno, ez gaudela egoera oso erosoan ligan beraz e, kopa e, alde batera daukagula, baina egia da ere Eh, ba, bueno, eh, kopako final laurdenetan egotea guretxako oso garrantzitsua izan dela, azkenean batez ere nola lortu gendun eta ze talderen kontra. Ze talde horrek erakusten ari da eh, ligan, baselako potentziala duen. Eta, eta bueno, guretxako garrantzitsua izan zen nola potentzial hori duen talde bat nola kanporatu daitekeen eh, partidu batera, ez? Eh? Eta biharko partidu ere hori guretxako nik uste, ba, abia puntu izan daitekela, ez? Eta, eta bueno, egia da, ba, ba, bueno, azkenean ligan ez ditugula zenbakionak, eta, eta, bueno, kopan, ba, bueno, iluz, koparako ilusio oso handia daukagula, zuk esan bezala, ba, bueno, Bartxelona badirudi ez dela egongo e, e, final laurdenetan, E, naiz eta errekurtsoa egin, ba, bueno, ikusiko dugu hartatzen den, baina nik uste ez dala egongo. Eta azkenean, ba, lehen esan bezala, f, oe, favorito, e, da favorito irabasteko edo zein txapelketa ez Espainiako ligan, baizik eta ba, bueno, Europa mailan ere. Beraz, azkenean, ez, ez dago kopan ez dago Bartxelona, ez dago Levante, Eh, ez dago Erreala, ez dago Sevilla, orduan argi dago, ba, bueno, kanporak eta honetan, eh, ba, talde potolo asko jauzi direla, ez? Eta, bueno, horrek, e, eh, ba, bueno, esoik atletiki, baizik eta beste talde guztiei aukera gehiago ematen dizkie. Baina, bueno, gero badakigu nolakoa dan, dan kopa, ze askenean, ba, bueno, partidu batera, ba, ba edo zer gertatu daiteke, baina, bueno, egia da, e, eh, bueno, ilusioz gaineska gaudela e, eh, kopako urrengo eliminatoria jokatzeko. Bueno, ba, esker. Vale. <coughs> Hola, Iraya. ¿Qué tal? Egunon. Hola, Bueno, ¿cómo está el equipo? Después del partido el otro día, el partido el martes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues al final, eh, cuando encadenas eh, dos derrotas seguidas, pues eh, esto, como solemos decir, pues es un poco montaña rusa, ¿no? Que encadenas dos victorias, como hicimos eh, a principio de enero, y, y te da pues bueno un punch importante eh, en cuanto a lo anímico también y bueno en dos derrotas seguidas y, y bueno pues no es una situación agradable no pero eh, claro está que, que bueno que, que el equipo tiene que tener en, en mente que tenemos que seguir trabajando que, que cada día hay que trabajar más porque, porque vemos eh, pues bueno, eh, cómo se está poniendo la liga y el potencial cada vez mayor que tienen sobre todo todos los equipos en general en liga, pero sobre todo los, los equipos de, de arriba, eh, Barça, Levante, Real Madrid, eh, Atlético, al final son equipos que cada año tienen... Eh, mejor equipo, ¿no? Entonces, bueno, siendo conscientes de que, de que hay que trabajar muchísimo y, y de que bueno, de que sabiendo la dificultad que tiene el partido de mañana, que es un rival que en Liga solo ha perdido un partido, que precisamente es contra el Barça, y que, y que ha, solo ha habido otro equipo que ha conseguido quitarle puntos, que precisamente es el Levante, que es el segundo clasificado, pero que eh, también creemos que contra esos equipos pues bueno, hay, hay dos o tres aspectos que, que tenemos que tener muy claros si, eh, para tener opciones de, de ganar el partido. Sí, eso te iba a decir un poco que, que al equipo le está costando contra los equipos de arriba, le está costando, ¿no? Porque el otro día contra el Levante, bueno, el Madrid, el Atlético, un poco ¿qué se puede hacer para revertir esa situación. Sí, es verdad que, que la sensación queda y bueno, que es la misma que tienes tú, es que es que este año contra los equipos de, de arriba eh, nos está costando más y es como que hay más diferencia. Con los equipos de arriba. Eh, hombre, eh, por un lado, como te digo, yo creo que esos equipos de arriba cada vez se refuerzan más, eh, porque creo que tienen claro cuál es el objetivo, y el objetivo es, aparte de, de la Liga Española, el conseguir éxitos a, a, pues bueno, a nivel, digamos, continental. Eh, pero bueno, y que nosotras, en, en cierto modo, pues hemos. Eh, podido o, ne, o nos esté pudiendo faltar eh, pues algo de velocidad y de profundidad en esos partidos ¿no? muchas veces a esos rivales pues comentábamos también en euskera ¿no? que las, en acciones a balón parado eh, es muy importante hacerles daño, ¿por qué? porque al final en acciones a balón parado eh, para mí se igualan las fuerzas, es un buen golpeo entrar bien a las zonas de remate y, 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 y rematar entre los tres palos, ¿no? en juego es mucho más difícil llegar de esa manera o poder hacerles una ocasión de gol entonces eh, ese aspecto las acciones a balón parado son son vitales en, en ese tipo de, de encuentros eh, porque precisamente encima los equipos a estos equipos les hacen daño de esa manera eh, es muy importante también el tema de las transiciones no equipos que te atacan tanto y te atacan con tanta gente pues evidentemente cuando robas eh, hay que intentar ser verticales y, y atacar rápido ¿no? y sí que no está faltando pues ese puntito de, de velocidad no eh... Eh, pues bueno, tenemos también a Azcona lesionada que, que eso te lo da y en ese tipo de partidos pues es, eh, suele ser importante pero bueno, aún así creo que, que el equipo, bueno, eh, tiene eh, plantilla suficiente como para, para, bueno, para seguir insistiendo en eso e intentar eh, hacer ocasiones de gol de esa manera eh, y luego pues un poco de, eh, no sé tener un poco, como decimos, de colmillo cuando hay, hay muchas situaciones que, que con presiones altas robamos cerca de área rival, pero nos, nos está faltando ese colmillo de, de robar y finalizar rápido. ¿no? Que todas esas acciones que robes cerca de área de, de, de esos equipos, que no es tan fácil, que acaben en tiro. Eh, y bueno, pues bueno, hay que tenemos que seguir insistiendo en ese tipo de, de situaciones porque contra los equipos de, de arriba es la, sobre todo la manera de, de hacerles daño y luego evidentemente con defender muy bien porque cada error contra esos equipos pues te penaliza mucho. Estar muy concentradas, muy juntas, comunicarnos mucho y, y luego, claro, está con balón, tenemos que ser valientes, ¿no? Porque sí que en la primera vuelta, eh, pues bueno, contra el Real Madrid precisamente fuimos capaces de ser valientes con, con balón y es verdad que cometimos un error en salida de balón que, que nos condenó a, al 0-1, pero hasta ese momento el partido estaba igualado, ¿no? Entonces, bueno, con esa. Ir con esa mentalidad como estuvimos en la primera vuelta y, y luego, bueno, pues eh, a ver si somos capaces de, de sacar eh, un resultado positivo. Eh, ¿Cuál puede ser la clave para plantar cara mañana en Valdebebas? Pues eh, ahora, los aspectos que hemos hablado, ¿no? El, 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 uno, el, el estar muy compactas a nivel defensivo, eh, pues como estuvimos en el partido de Copa del Madrid. Eh, y luego en, en ataque pues, eh, pues tener esa valentía con, con balón ser, ser muy agresivas en ataque que muchas veces se habla de agresividad en defensa pero para mí también es importante ser muy agresivas en, en, en ataque, el, el, pues eso, estar con ese colmillo en cuanto eh, podamos eh, generar eh, situaciones de, de centros a área, de de meter de, de que el balón llegue a, a área y que encima tengamos eh, jugadoras en área para, pues para que pase algo. Porque cuando tú metes el balón en área muchas veces pasa algún mal despeje un pues que, que la delantera te gana una milésima de segundo pum y consigue el, el remate o que la portera eh, no bloca y deja el rechace pues siempre pasan cosas no entonces el, el ser capaces de estar en más situaciones eh, más cerca de área que de lo que fuimos capaces contra el levante Eh, bueno, a ver, eh, claro está que, que bueno en liga no estamos eh, consiguiendo buenos resultados y que, y que la Copa eh, es algo que, que nos ilusiona mucho, ¿no? Por uno porque estamos en cuartos de final y, y dos por, por cómo fue el pase a esos cuartos, ¿no? Contra un equipo con muchísimo potencial eh, que en principio no partíamos como favoritas. Eh, en, Encima era en casa de Enfuenlabrada eh, y, y bueno, pues consigues ese pase a cuartos, ¿no? Y, y bueno, luego pues eh, han caído equipos potentes también por, por el camino, y bueno, pues al final ves que estás a dos partidos de llegar a una final. O sea, esa es la, la realidad. Entonces, claro que ilusiona mucho. Eh, pero bueno, también te digo que, que no estamos pensando ahora en, en Copa porque creo que que bueno que es muy importante que, que consigamos eh, un par de victorias seguidas en, en Liga porque es algo que nos va a dar tranquilidad en primera vuelta yo recuerdo también que, que bueno que al inicio tuvimos eh, un calendario eh, pues, bueno, muy complicado y que, y que fue salir de, de, de esos partidos ganar dos y fum, el equipo al final pues bueno eh, eh, digamos, eh, se tranquilizó y, y pudo tener esa calma, digamos, clasificatoria, ¿no? Y ahora lo mismo, o sea, la idea es eh, el, el conseguir ahora en los próximos partidos eh, pues puntos que, que nos den por lo menos esa, esa tranquilidad, porque, porque, bueno, ya lo venimos comentando, que, que está la clasificación quitando eh, los equipos que, que están arriba, que están sacando encima muchos más puntos que el año pasado. Yo me acuerdo el año pasado que en diciembre... Eh, estábamos a dos puntos de, de la Champions, pero es que este año con esos mismos puntos estaríamos lejos de la Champions. Eso quiere decir que los equipos de, de arriba no están fallando nada. Eh, pero que luego eh, hay un pues eso. ahí estamos 8, 9, 10 equipos en, en muy poquitos puntos. y de manera que, que bueno, para lo bueno y para lo malo, pues, pues el hecho de ganar. Eh, te, te da mucha tranquilidad, pero cuando llevas unos partidos sin encadenar una victoria, pues eh, bueno, pues quizá entra igual ese nerviosismo, ¿no? Pero bueno, al final centrarnos en, en el partido que tenemos mañana, intentar traer eh, los tres puntos de Valdebebas y, y luego ya pensaremos en el siguiente. Me imagino que todavía es pues eh, no, eh, la verdad es que Azcona va muy bien, eh, pero bueno, tampoco la, no la vamos a forzar. O sea, eh, al final es un menisco y no la vamos a forzar. Eh, así que hasta que nos digan que está perfecta no va a entrar. Eh, y Unzu, que yo creo que es la siguiente que está también así pues por, por la gravedad la, la lesión que no era tan grave, pero tampoco no está teniendo buenas sensaciones cuando, cuando está saliendo a, a readaptarse. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que hasta el parón de febrero no vamos a, a poder recuperar. Eh, sí que, bueno, en el caso de, de, de Azcona, pues eh, no sé si habrá posibilidad de que pueda estar contra Atlético Madrid, porque... Eh, pues como comentábamos antes, ¿no? Contra esos equipos, especialmente eh, tener eh, una jugadora con tanta velocidad arriba te da muchas muchas posibilidades, ¿no? Pero pero bueno, vamos a. Yo prefiero contar como que no van a estar, y luego, pues, si, si están, pues una alegría. Muy bien, es que Ricasco.